fue construida a principios de 1920. El ferrocarril llega a Mendoza en 1885. No quiere decir eso que no se mandase a Buenos Aires vinos antes de 1885. Todo ese envío de vinos se hacía a través de carruajes y de caballos. Ese viaje duraba 2 meses y cuando el vino llegaba a Buenos Aires llegaba, sí, totalmente destrozado. De hecho, el bodeguero que existía en esa época acá en Mendoza le mandaba un manual al almacenero de Buenos Aires para que recuperara un poco el vino, agregándole agua y azúcar. O la otra opción que tenía la gente de Buenos Aires, principal centro de consumo de la Argentina desde siempre, era el vino traído de España. Era lo mismo, 2 meses en barco y el vino en el barco venía también destruido. El ferrocarril lo que hizo fue un cambio en la vitivinicultura argentina y lo que empezamos a hacer, a mandar mucho más producto con mayor calidad en menor tiempo. Es una bodega que fue rescatada y restaurada en el año 2006 y el turismo de esta bodega está abierta desde el año 2009. Y la verdad que, como decís vos, es un paso obligado. Hay muchas bodegas icónicas en Mendoza. Esta es una de ellas, no solamente por la marca, sino por lo que representa. Acá lo que nosotros proponemos no es una recorrida donde les vamos a estar explicando el proceso de elaboración del vino tradicional, sino lo que proponemos es un viaje en la historia y contarles un poco de cómo elaboramos los vinos de alta gama de Trapiche desde la línea Fondecap hacia arriba, donde tenés Trapiche Reserva, que es una línea que fue lanzada en diciembre del año pasado, Fondecap Reserva, Fondecap Gran Reserva, y siempre hacemos un mix. Siempre son 3 vinos mínimos los que se degustan y ponemos siempre un espumante, un fortificado, algo para que vean, digamos, el portfolio que tenemos. Acá en la bodega tenemos unas 6 hectáreas de viñedos biodinámicos y la idea es que se está haciendo un experimento con estos viñedos para ver qué se puede llegar a obtener y qué tipo de vinos podemos llegar a obtener. Ya tenemos una línea orgánica que se comercializa mucho más en el mercado externo que en el mercado interno. Pero la idea es ir tanteando y ir experimentando con estas 6 hectáreas de viñedo biodinámico, algo, una práctica mucho más extrema que es el biodinamismo, que estaría bueno que cuando vengan a la bodega vengan y escuchen, porque nosotros parte del recorrido es lo que comentamos y les explicamos a la gente el proceso biodinámico. ¿Cómo es la vida cerca de las vides y acá en Mendoza? Ah, fantástico, fantástico. La verdad que, no sé, yo ya llevo casi 5 años trabajando en la empresa y cada vez que me voy encuentro un paisaje diferente en la bodega y trabajar tan cerquita del viñedo, de animales. Tenemos una pequeña granja acá inclusive, la verdad que es impagable. Sí, el 25 de mayo cae sábado y se va a hacer por segundo año consecutivo algo que se llama Bodegas Abiertas. Es un día en que vos abrís las bodegas a todo el mundo haciendo un canje de una caja de leche. Y de paso nosotros vamos a colaborar en forma desinteresada haciendo un bien social a una entidad. Esto va a estar abierto todo el día y hay más de 60 bodegas que van a estar participando ese día en Mendoza. Bodega Trapiche está abierta al turismo todos los días, de lunes a lunes. Pueden hacer la reserva a través de la página de internet www.trapiche.com.ar. Hay opciones en Mendoza en toda época del año y bueno, eso es lo que hemos venido notando los últimos 3 o 4 años, que no tenemos temporadas bajas. Cualquier época del año que vengan siempre van a encontrar alguna actividad o algo para realizar en Mendoza. Muchísimas gracias. Un placer.